Maritere. Ya ves que Pepillo, a mi cámara, Maritere, ya ves que Pepillo, ajá, Pati, pues se fue a tomar, a poner la vacuna a un zoológico allá en Miami. Nos sí, lo contó aquí. Sí, aquí nos lo contó. En el detrás de cámaras que estaban viendo. Primero yo había entendido que era una tienda de un súper, pero luego ya vimos que era un zoológico. ¿Por qué en un zoológico? Porque los están poniendo en lugares públicos. Porque en Estados Unidos lo están poniendo... No, lo están poniendo en lugares públicos, como estadios, ajá, como lo claro, que sea. Exacto, y luego... Aprovecharon, ahí le pusieron parvovirus, tenemos moquillo y también eso. Y bueno, la triple. Fíjate, ahí dijo que qué tristeza le da que tuvo que ir a Estados Unidos para que pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo. Y gratis. Lo cual dice, tiene razón. Lo cual tiene razón. Y lo, claro, han sacrificado también. Es muy fácil sacrificar a la pero gente. Pero te voy a decir por qué. Porque después publicó unas fotos donde andaba en una cantina, disfrutando de comer, bueno, pues si de no vivir, tuvo reacción, ¿no? Y entonces todo Miami, bueno, todo Miami no. Mucha gente, personas, muchas personas dijeron que cómo había ido a vacunarse y que luego se iba de rumba y que por qué, ¿no? Pero explica básicamente cómo fue esto de la vacunación. Sí, yo también me lo pregunté, pero ya lo explica. Sí. A ver qué dice ayer Pepillo. Llegó al aeropuerto. Yo envidioso. Todos. Pepillo Origel reacciona a las críticas y condena pública que recibió en redes sociales tras haber compartido una foto en la que se le ve siendo vacunado contra COVID-19 en Miami, Florida. A su regreso a la Ciudad de México, esto fue lo que dijo. Pepillo, bienvenido a México. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Mira, yo creo que hay gente envidiosa, ¿no? Donde quiera. Yo estoy bien, yo estoy agradecido. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo tomas esta decisión, Pepillo? ¿Tú viajas por algún asunto personal y te toca la vacuna o fuiste especial? No, no, no. No, yo apliqué. Y me mandaron, es una aplicación que hice haz de cuenta que me dijo una amiga. Dijo, mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen. Entonces así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado. O sea, el viernes tuve que arreglar todo y me fui el viernes, saliendo de Ventaneando, me fui para Miami y llegué y la verdad me impresionó muchísimo porque, pues no sé por qué, la verdad, no me imaginé y estoy muy contento. Es un orgullo. Saliendo del viernes del festejo, dijiste que te ibas a ver con Marta Figueroa, ¿ella también ya se vacunó? No la vi, no la vi siempre. Y tengo que volver en unos 20 días o algo así. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que seamos los mexicanos los que nos tiremos tanto. Qué triste. ¿Cuánta gente está esperando vacuna? Eso es todo lo que dije. No estoy criticando ni al gobierno, ni estoy criticando nada. ¿Tenía alguna reacción, Pepillo? ¿Algún dolor, síntoma? Nada. Me vacunaron ya todo. ¿Cuál es el nombre de la página o este servicio para poder vacunarse? Es que no me lo sé ahorita. No, es la de Pfizer, ¿verdad? ¿Que te gusta? ¿Perdón? ¿Es la de Pfizer? ¿La rusa? No, la moderna. ¿Cuál? La moderna. Ah, moderna. Sí. Ahora, hay muchos mexicanos que se han vacunado, también, o sea, no más que a mí me echaron todo, pero hay muchos vacunados. Aunque lo desmiente. Oye, Pepillo. Es que, como los Fernández que bueno, pero ellos lo hicieron aquí. Fíjate, ellos ni siquiera gastaron, o sea, también. Fue una inversión, Pepillo, fue una inversión. Yo tuve que gastar todo, pero ni modo. Amandititita habla por vez primera en torno a la noticia de que hace unos días su medio hermano Luis fue detenido por el robo a un transeúnte en la Ciudad de México. La cantante se queja de que la información se difundió con cierto dolo y con la intención de lastimarla, pues tal como lo precisó desde el principio en redes sociales, no tiene una relación cercana con su hermano, aunque lo apoyará si es necesario. Fue mucha casualidad que salió todo de la misma empresa que la trae contra mí desde hace muchos años. Yo necesito días para que tenga bien que decirles, pero por supuesto quiero contar esta historia porque es una historia que me alcanza, sin embargo, de la que yo no soy responsable. Claro. Y han sido días muy duros. Llevo 3 días destrozada y estoy aquí de pie porque eso es lo que yo quiero siempre enseñarle a la gente, que uno tiene que estar de pie, pero no se vale que ensucien a una mujer que no tiene nada que ver y que lo hagan desde un lugar con dolo. Claro. Pero hay dos justicias, la justicia de la tierra
y la justicia de Dios. En cuanto a temas musicales, Amandititita se dijo sorprendido de que el cantante colombiano Camilo Echeverry estrenó un tema titulado Ropa Cara, pues paradójicamente ella estaba a punto de lanzar uno muy similar. Camilo no sabe ni que yo existo. O sea, no es de entender nada. Pobre, me da mucha pena porque te voy a contar la historia, es así. Nosotros tenemos la canción, ya está lista, ya le estoy haciendo videos. Y de repente se iba a llamar Ropa Cara, la mía también. Y se iba a tratar, y se trata exactamente de lo mismo, pero de otra manera. Pero el coro es prácticamente igual. Con otro tono. Y el coro es igual y el nombre era igual. Entonces, cuando oigo eso, como que yo me quedo de, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y entonces le digo le escribo a los productores y les digo, no van a creer esto. No conocemos a Camilo, no hay manera alguna, no hablé yo con nadie. O sea, la canción nunca en la vida, no hay forma alguna de que haya sido ni de un lado ni del otro copia. O sea, no hay forma. Fue una casualidad muy loca. Y ahora el problema, pues, es que yo ya no sé si la saco. Ahora Cristina Gaynor es acusada por el fotógrafo Néstor Mendoza de fraude por la cantidad de $10,000 y quien asegura que la actriz y cantante colombiana le presentó un proyecto de inversión en el cual él decidió participar. Pero para su sorpresa, ella se desentendió del asunto, bloqueando toda vía de comunicación entre ellos. El fotógrafo, quien también involucra en el desfalco a Demián Dos Santos, único hijo de la actriz, asegura que tuvo que vender todo su equipo fotográfico para saldar la deuda que adquirió con el banco para el préstamo de los $10,000 que entregó a Aura y hoy en día se encuentra en bancarrota. También la señala de ser una persona explosiva y vengativa y la hace responsable de cualquier cosa que le suceda a él y desacredita por completo los agravios y excusas en su contra. Aunque Ventaneando solicitó una declaración de ambas partes, ninguno de los dos accedió, aunque Aura Cristina emitió un comunicado este 28 de enero, donde, contrario a lo dicho por Néstor, asegura que fue él quien decidió invertir dinero a modo de patrocinio en el proyecto musical que ella planeaba para 2019, con la promesa de que ella reembolsaría dicha cantidad con las utilidades generadas una vez que el proyecto fuera una realidad. Sin embargo, la parálisis a causa de la pandemia frenó por completo el proyecto musical, el cual, a decir de Aura, sigue en pie, y así se lo hizo saber en un correo electrónico enviado a Néstor el 30 de junio de 2020. La acusación de Néstor provocó que la actriz iniciara un proceso legal en contra del fotógrafo, y el cual está ya en manos de sus abogados. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.